Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí están las informaciones en titulares. Hombre encapuchado hiere de bala a dos jóvenes en el municipio de Moca. Distintos sectores sociales de La Vega vuelven a protestar reclamando la agilización de los trabajos del puente de Sabaneta. Policía Nacional en Santiago investiga causa de muerte de un hombre ocurrida en el destacamento policial del Elegido. Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impone garantía económica contra una mujer que destruyó los cristales del carro de su expareja. Sí, gracias. Buenas tardes. Cuatro sujetos encapuchados asaltaron la sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en el municipio de Licey al Medio, cargando con una cantidad de dinero indeterminada. Según datos suministrados en los alrededores de la sucursal bancaria, los sujetos llegaron a bordo de dos motocicletas y despojaron de su arma al agente de seguridad. Encañonaron a los empleados y cargaron con el botín. Yo venía ahora a traer un chalito y supe que habían atracado esto y me devolví. Yo venía a traer 100 mil pesos que me mandan a ahorrar. Entonces, imagínense, saber esto, yo me devolví. Sí, porque aquí en Licey hay muy poco policía. También un gordo que es prestamista, también lo atracaron, que para ahí en la entrada de la Chiva. En este tiempecito. ¿Y el supermercado? ¿No hace que conocías que lo atracaron? Ese mismo, y que la señora le dijo, es el supermercado. Okay. ¿Cómo se siente? Como huérfano de autoridades, ya aquí en Licey. En menos de un mes van como 5 atracos. Superaba, lo atracaron y nadie da respuesta. Ciudadanos residentes en el municipio de Licey al Medio Santiago aseguran que en los últimos días se han incrementado los robos y asaltos. Tiempo que viene señalando que hay que prestar atención, mucha atención al asunto de la delincuencia, al asunto de la inseguridad ciudadana, al asunto de que en esta sociedad, una sociedad tan organizada como Licey y con grupos sociales con tanta valía en el aspecto de reclamos sociales, no debe tener en cuenta. Yo creo que también no entendemos porque no, parece que no son de aquí, del municipio, los que vienen a cometer los delitos. Parece ser que ellos no saben que están ubicados en las tierras donde los hombres y mujeres son más empoderados del país. Aquí la sociedad siempre ha estado empoderada para todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con seguridad ciudadana incluso, que lo hemos enfrentado directamente, de manera que hemos hecho llamado a las autoridades y al Estado y al gobierno para que presten atención en ese sentido. Esto se viene ya. Aquí se ha hecho ola de robo permanentemente, constantemente. Casi siempre en esta temporada vienen a hacer, se cometen ese tipo de olas de robo. Distintos departamentos policiales profundizan las investigaciones con relación al asalto a la sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en el municipio de Licey. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez, aquí están las noticias con sus detalles. Un hombre encapuchado hirió a dos jóvenes en un hecho ocurrido en la calle Córdoba del municipio de Moca. Un hombre encapuchado valió a dos personas en un suceso ocurrido en la calle Córdoba del municipio de Moca. Los heridos fueron identificados con los nombres de Lorenzo Antonio, de 18 años, y un tal Randy. Se desconoce el motivo que originó el ataque a tiros. Cuando yo subí, el tipo me entró a tiro. Chencho. ¿Y qué andaba Chencho? Chindolita. Estaba con chindola. Es un motor. Yo no puedo hablar. No te hablas, te habla.
No, un tipo fue que me llamó, fue. Yo estaba parado y el tipo me llamó, fue. Me pregunta por Andy, que era el tenis. Y después cuando yo venía subiendo con Andy, el tipo me dio tiro, fue en los pies. ¿Cuántos tiros te dio? Uno solo en los pies. ¿Y cómo va a agarrar entonces? Y el, Andy viene subiendo y el tipo le largó también, pam, pam. Y a mí me dio un tiro en los pies y una vez. Y yo me sigue corriendo así, baleado. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud del municipio de Moca. Distintos sectores representativos del municipio de La Vega protestaron nueva vez para llamar a la atención a las autoridades sobre la agilización de los trabajos de construcción del puente Sabaneta. Representativos de distintas entidades sociales, empresariales y sindicatos de transporte se movilizaron en Sabaneta, La Vega, para demandar la agilización de los trabajos de construcción del puente que empalma a los municipios Villa Tapia y La Vega. Manifestaron que la construcción avanza a paso de tortuga, mientras que las actividades productivas de la zona se encuentran semi-paralizadas. Sí, necesitamos urgentemente que se solucione ese mal que está afectando. Nuestro negocio ha disminuido la venta en más de un 50% por ese motivo. Pero aparte de los negocios, que es personal, también hay un problema, eso ha aumentado los costos, tanto de las personas que tienen que dirigirse a la ciudad, como los rumbos que se producen de aquí a la ciudad, ya sea plátano, yuca, batata, huevo, pollo, cerdo, todo eso conlleva un aumento de más de un 50% en el costo por la vuelta que hay que dar. Es una vuelta de más de 15 kilómetros donde hay 22 muros o policías acostados. Nuestro deseo, nuestro más sincero deseo es trabajar de la mano con las autoridades. Ahora, hay una diferencia, que ellos no quieren trabajar. Nosotros sí. Lo que queremos es soluciones, que ellos inicien a trabajar. Le estamos dando hasta el lunes con el favor de Dios para que ellos vengan a iniciar los trabajos. Si es tan difícil reforzar el puente para que pasen todos los vehículos, que hagan un paso provisional, hagan un badén y así todos los que se trasladan a aquella zona puedan pasar tranquilo. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso garantía económica y visita periódica a la Fiscalía de Santiago a una mujer, la que estaba acusada de destruir los cristales de su expareja sentimental. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago otorgó una garantía económica a una mujer que destruyó los cristales del vehículo de su compañero sentimental, tras de que su pareja dejara sin efecto las acusaciones en su contra. El juez impuso una garantía económica de 25 mil pesos en efectivo, presentación periódica dos veces al mes, contra la nombrada Katherine Marmolejos. Nosotros desistimos, nuestro representado, el señor Junior, desistió de la querella y le perdonó a la señora, dando un mensaje a las mujeres, que esa no es la vía de que los hombres estén con ella la fuerza. Los hombres están con las mujeres cuando quieran, y la mujer y el hombre también no puede querer que la mujer tenga la fuerza. El juez le puso una medida de 25 mil pesos en efectivo a la señora Katherine, la presentación periódica dos veces al mes, y envío a terapia por 10 terapias. Solicitamos la declinatoria como abogado de la defensa porque entendíamos que lo que había era un daño material, no un daño físico ni peligro de muerte, como decía el Ministerio Público. Entonces desvirtuamos lo que fue la acusación del Ministerio Público y el Tribunal Acuó emitió una decisión diferente. La dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida en el interior del destacamento policial del sector Elegido Santiago. Se trata de otro hecho parecido a los que han ocurrido en el país tiempo pasado, donde ciudadanos, luego de ser apresados por agentes de la Policía Nacional y conducidos a los destacamentos policiales, pierden la vida. Este caso ocurrió hoy en Santiago, donde el nombrado Adonis Espinal fue arrestado por una patrulla policial y conducido al destacamento del sector Elegido, y según familiares murió por falta de atenciones médicas tras recibir golpes por residentes del sector. Tanto los reclutos como los policías tuvieron mucha culpa, porque como ellos estando ahí no iban a saber que le dieron golpe. Yo quiero que ellos me expliquen esa parte. Nosotros estábamos de acuerdo que lo metieran preso, e incluso ella es la madre, me llamó.
estábamos de acuerdo que si tenía que durar todo el tiempo necesario para que él sea una mejor persona, que lo durara, pero no que lo mataran. Adonis Espinal fue apresado y golpeado por residentes del sector Elegido cuando fue sorprendido robando dos puertas y, producto de las heridas, falleció en el interior del destacamento policial. Él no murió ahí mismo, yo llevaba a Elegido. Y yo fui a verlo ayer. Y a la comida le llevé ropa y no dejaron, yo le pasara nada de eso, ni ellos yo lo viera. Agua mía. ¿Ya cuando estaba muerto antes? No, yo lo vi como ya estaría agonizando, como ella lambaba, me quería ver. Cuando yo andaba ahí. Y no dejaron. No, a él no le dieron tanto golpe así, porque también aparece en video cuando a él lo tenían. Lo tenían amarrado con una soga, con la mano atrás. ¿Y le daban? Le daban su galleta y todo eso, pero no era para que él muriera por golpe. Yo misma hablé con uno de ellos allá. ¿Dónde se va para uno darle a ese a un hijo? Cuando uno era un hijo, un padre de ahí. Y hasta me dijeron, ahí en la aviación, en la número 3. No va. Y yo pensaba hasta ahí, oye. Yo quería que me le dieran a ti, un nacimiento mío. El cuerpo sin vida fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Santiago, donde los familiares esperan los resultados de la necropsia. Mientras que la dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional investiga el hecho. La descarga eléctrica provocó la muerte del nombrado Tommy Lamorte, de nacionalidad haitiana, mientras que 5 obreros resultaron heridos trasladados de emergencia al Hospital Provincial de Dajabón. El rayo cayó, derribó el árbol de Javilla en la construcción del muro fronterizo. Los obreros se encontraban en plena labor al caer la noche de este jueves. Donde una descarga eléctrica se cayó y lamentable falleció uno de nuestros compañeros. Tenemos unos cuantos heridos. Esperamos en Dios que se recuperen, pero fue un hecho muy lamentable. ¿En total cuántos heridos fueron? Yo traje 5 heridos y con mis muertos son 6. ¿En qué lugar se encontraban ustedes en el momento? Nosotros nos encontrábamos en el sector lo que es La Mara, donde pasa el muro. ¿De San Obrero, del muro fronterizo? Sí. Fue de manera sorpresiva que la descarga eléctrica impactó contra el árbol, mientras que los demás obreros salieron despavoridos. Estábamos saliendo ya para la casa ya y nos agarró de sorpresa. ¿Trabajando del muro? Sí, pero nos agarró fuera del muro. ¿Cuántas personas afectadas? Hay como 5. ¿Como 5? ¿Hay muertos? ¿Hay fallecidos? Un solo muerto. ¿Han fallecido? ¿De aquí de Bajamón? No, de Santo Domingo. ¿De Santo Domingo? Estaban en su labor ustedes. ¿Cómo, sí, qué hora corrió eso? Estaban afuera ya porque estaba jariñando, estaban afuera. Ah, ya estaban afuera. Estaban afuera por el agua que estaba jariñando ya y íbamos saliendo. No te lo agarró de sorpresa. La gobernadora de la provincia de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, informó que los heridos se encuentran fuera de peligro, pero mientras tanto reciben atenciones médicas. Entre los heridos hay 3 dominicanos y 2 haitianos. Ahora mismo están siendo atendidos en la clínica. Esperamos que sigan mejorando y de verdad que sentimos mucho la muerte del nacional haitiano. Y esperamos que todo siga saliendo como debe ser, que salga bien con los demás que tenemos aquí internos. En este momento. Se habla de un fallecido, señora gobernadora. Sí. De la capital, según se dice que es. Un fallecido. Tenemos un fallecido, pero es nacional haitiano, pero vive aquí. El cadáver del haitiano se encuentra depositado en la morgue del hospital. La información desde Dajabón fue suministrada por el corresponsal Carlos Bueno. Sí, gracias. Buenas tardes. 4 sujetos encapuchados asaltaron la sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en el municipio de Licey al Medio, cargando con una cantidad de dinero indeterminada. Según datos suministrados en los alrededores de la sucursal bancaria, los sujetos llegaron a bordo de 2 motocicletas y despojaron de su arma al agente de seguridad. Encañonaron a los empleados y cargaron con el botín. Yo venía ahora a traer un chalito y supe que habían atracado esto y me devolví. Yo venía a traer 100 mil pesos que me mandan a matarme a ahorrar. Entonces, imagínense, saber esto, yo me devolví. Sí, porque aquí en Licey hay muy poco policía.
atraco. También un gordo que es prestamista, también lo atracaron, que para ahí en la entrada de la Chiva. En este tiempo, en este tiempecito. ¿Y el supermercado? ¿No hace que conocías que lo atracaron? Ese mismo, y que la señora le dijo, es el supermercado. Okay. ¿Cómo se siente? Como huérfano de autoridades. Ya aquí en el Licey, en menos de un mes, van como 5 atracos. Superaba, lo atracaron y nadie da respuesta. Ciudadanos residentes en el municipio de Licey al medio Santiago aseguran que en los últimos días se han incrementado los robos y asaltos. Tiempo que viene señalando que hay que prestar atención, mucha atención al asunto de la delincuencia, al asunto de la inseguridad ciudadana, al asunto de que en esta sociedad, una sociedad tan organizada como Licey y con grupos sociales con tanta valía en el aspecto de reclamos sociales, no debe tener en cuenta. Yo creo que también no entendemos porque no, parece que no son de aquí, del municipio, los que vienen a hacer, a cometer los delitos. Parece ser que ellos no saben que están ubicados en las tierras donde los hombres y mujeres son más empoderados del país. Aquí la sociedad siempre ha estado empoderada para todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con seguridad ciudadana, incluso que lo hemos enfrentado directamente de manera que, y hemos hecho llamado a las autoridades y al Estado y al gobierno para que presten atención en ese sentido. Esto se viene ya, aquí se ha hecho ola de robo permanentemente, constantemente. Casi siempre en esta temporada vienen a hacer, se cometen ese tipo de horas de robo. Distintos departamentos policiales profundizan las investigaciones con relación al asalto a la sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en el municipio de Licey. Es todo lo que tenemos. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes. Organizaciones sociales de la comunidad La Joya del municipio de San Víctor, provincia de Espaillat, se reunieron con el alcalde Fulgencio Sánchez, así como también con el director provincial del Ministerio de Obras Públicas, y establecieron la fecha el 28 de este mismo mes para que las autoridades le busquen solución a los problemas que están demandando. Organizaciones comunitarias del sector La Joya del municipio de San Víctor, provincia de Espaillat, continuaron hoy con el reclamo del asfaltado de las calles ante la mirada indiferente de las autoridades municipales y del Ministerio de Obras Públicas. Se reunieron con el alcalde de San Víctor, Fulgencio Sánchez, y el encargado provincial de Obras Públicas, y acordaron una reunión para el próximo 28 de este mes de octubre. Lo demostró esta comunidad que se levantó el lunes pasado. Se levantó con fuerza y lo demostró. Y le estamos dando una oportunidad que vengan los funcionarios de nuevo a reunirse con los comunitarios de esta zona, de La Joya, repito, La Joya, municipio de San Víctor, Puerto Grande. Y para recordarle a las autoridades de que deben venir el viernes 28 del corriente mes para que decidamos lo que vamos a hacer, porque de lo contrario de no venir aquí, vamos a seguir en lo mismo. A la gobernadora, a del norte, Coramoca, y a todas las autoridades correspondientes que vengan aquí el viernes 28. De lo contrario, vamos a seguir la lucha. Ahora conectamos con nuestro periodista en la ciudad de Nueva York, Tony Balbuena. Adelante, Tony. Hola, buenas tardes, amigos televidentes de Resumen Cibao. Aquí está nuestro reporte en directo desde la capital del mundo, la ciudad de Nueva York. Por fin ha llegado el anhelado día por los dominicanos que pueblan todo el estado Jardín, el estado de New Jersey. Y es que este miércoles, a partir de las 7 de la noche, se realizará por primera vez en la historia la primera vista pública con los congresistas de ultramar aquí en el estado de New Jersey. El evento tiene como cita el Salón de Macalusi en Hartford, New Jersey. Y la misma actividad será presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Ayala. Se espera que los diputados de ultramar en la circunscripción número 1, Norberto Rodríguez, Kenia Vidó y Servia Iris Familia,
presenten un informe de los trabajos que han realizado hasta la fecha en representación de los dominicanos de la diáspora. Informando en directo, en cámara, Lilian Tiburcio de Balbuena. Yo soy Tony Balbuena, Resumen Cibao. El director provincial del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Espaillat, Delio Ferreira, aclaró sobre la intoxicación de obreros en una fábrica de elaboración de tabaco en el distrito municipal de Juan López. Y queremos informarle a la ciudadanía que esa noticia que salió es totalmente falsa. Falsa en el sentido de que se está acusando al Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, no solamente en la provincia de Espaillat, sino en el país completo, no tenemos unidad de fumigación. Nosotros no fumigamos. En segundo lugar, la persona, la joven que dice que era una camioneta gris, el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia completa no tiene camioneta gris. Nosotros tenemos una camioneta blanca rotulada en Gaspar Hernández y tenemos una camioneta blanca rotulada aquí en el municipio de Moca. Esa información que nosotros entendemos que es una información malintencionada, nosotros queremos por todos los medios desmentir que el Ministerio de Medio Ambiente esté fumigando en ninguna área de la provincia de Espaillat. Hacemos esta aclaración a la ciudadanía para que no se dejen llevar de comunicaciones y comunicadores que lo que quieren es crear problemas al Ministerio de Medio Ambiente. Yo, por respeto al programa de ustedes, no señalo acciones que determinan ese tipo de comentarios. Así es que por este medio tan escuchado, tan visto en la provincia de Espaillat, en la región del Cibao y en el país, desmentimos categóricamente que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Espaillat haya fumigado con ningún tipo de producto, ni herbicida, ni insecticida, ni sistérmico, nada de eso. Nosotros no fumigamos, esa no es la misión del Ministerio de Medio Ambiente. Un comerciante ferretero del municipio Laguna Salada, en la provincia de Valverde, denunció que miembros del ejército dispararon contra un camión de su propiedad. El propietario de una ferretería en el municipio Lagunas Saladas de la provincia de Valverde denunció que miembros del ejército de la República Dominicana tirotearon a un camión de su propiedad, atentando contra la vida de las personas que iban a bordo. El empresario ferretero Kelvin Checo llamó a las autoridades correspondientes para que corrijan este tipo de incidente que podría terminar con la vida de trabajadores indefensos. Al camión, o sea, el camión parado, porque le hicieron señas al chofer y ese paró. Entonces él andaba con unos morenos de nacionalidad haitiana que trabajan aquí en esta ferretería. Pero ellos tienen su permiso de trabajo. Tienen incluso, yo me preocupé por hacer la identificación de aquí con el nombre de la ferretería. Y lo que ellos, asustados, cuando ven los militares, se me le tiraron del camión al chofer. El chofer se paró, o sea, pues le hicieron señas que se pararan, pero los morenos que andaban con él, que estaban en la parte de atrás, se lanzaron del camión y se mandaron a correr. El camión resultó con varios neumáticos ponchados. Dos viviendas quedaron reducidas a cenizas, un hecho ocurrido en la calle José Inocencio Reyes del municipio de Moca. Horas incendio afectó dos viviendas en la calle José Inocencio Reyes del municipio de Moca. Unidades del cuerpo de bomberos evitaron que las llamas destruyeran por completo las dos viviendas y que el mismo se expandiera hacia otras del vecindario. Tenemos un F1, no se ha preservizado de qué fue lo que pasó en sí, pero vinimos a darle apoyo a los bomberos de Moca, ya que ayer sufrieron un accidente y el camión está fuera de servicio. Los afectados solicitaron al Plan Social de la Presidencia de la República y a la gobernadora de la provincia de Espaillat
salir en su auxilio. Se me quemó la bocacita, todo, y mi gente que me conoce, ya ustedes saben, mis hijos. Estoy conforme con Dios, porque no se quemó nada humano, materiales. Y más una doña luchadora que trabaja en el hospital, se ha dado querer de todo el mundo, por aquí, por la, los vecinos, por aquí. Una mujer muy querida. Yo le hago un llamado al señor, a Luis Binader, que haga una obra con ella, que le se caiga de su corazón, que lo haga con fe. Vendió mi casa ahí, tú sabes, la comida toda ahí, cogió fuego, ya tú sabes, eso está ahí, aro vivo. Pero nada, lo importante es la vida, no sabemos cómo fue el fuego, nada. Adiós, las dos casas, las dos de mi casa se te quemaron. Ya tú sabes, con todo adentro, televisión, abanico, nevera, cama. No, gracias señor que no hubo nadie en la casa. Estamos luchando. Con esta última información ponemos punto final a la presente emisión de su informativo Resumen Cibao. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este mismo canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite.